Médico Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Sean todas y todos bienvenidos a este Palacio Legislativo y para un mensaje de bienvenida daremos el uso de la palabra al diputado Emanuel Reyes Carmona. Por favor, diputado. Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto recibirles en esta casa a la que le hemos denominado la Casa del Pueblo, de las y de los mexicanos, porque en ella converge todos los sectores de la sociedad civil, por supuesto en lo que a mí me compete, que es la presidencia de la Comisión de Salud. Me da muchísimo gusto el día de hoy poderles recibir en este espacio, en este lugar, a expertos, a conocedores, a médicos, a cirujanos plásticos, a cirujanas, por supuesto. Y quiero agradecer y reconocer el esfuerzo que cada uno y que cada una ha hecho el día de hoy por estar aquí en esta mañana de jueves. Agradezco profundamente su participación y su presencia. Quiero reconocer y quiero agradecer también la participación de los integrantes del presidio que el día de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, porque sé que a través de su mensaje, de su palabra, de su discurso, dejarán planteado la manera de poder incidir en un tema en el que le interesa a las y a los mexicanos. Mi profundo agradecimiento para todos y cada uno de ustedes. La Comisión de Salud siempre estará en plena disposición para trabajar de puertas abiertas, siempre de la mano de la sociedad civil, pero sobre todo también de las y los especialistas. Por eso el día de hoy celebro la realización de este foro que ha promovido una de las mujeres más comprometidas que conozco, una gran amiga de todas y de todos, una excelente periodista, mujer comprometida, mujer luchadora, mujer defensora de los derechos humanos, y me refiero a nuestra entrañable amiga Sandra Aguilera. Agradecerte y reconocerte todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la coordinación, pero sobre todo por encabezar las voces de miles que hoy cobran una importancia muy grande en estos espacios legislativos. Un fuerte aplauso, por favor, para Sandy. Y debo decir también una cosa muy importante sobre Sandy. Si Sandy no hubiese llevado este tema a la presidencia de la República, en el lugar donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habla todas las mañanas para las y los mexicanos, donde atiende de manera ordinaria a la prensa, pues jamás se hubiese visibilizado un problema que iremos abordando durante el día. Pero que para mí es muy importante recalcar, para mí es muy importante enaltecer el trabajo de Sandy, pues me parece que ha marcado una pauta muy importante, que además el día de hoy generará compromisos también muy importantes, pero además, lo mejor de todo, debo decir que esos compromisos serán públicos, porque este es un espacio público, es un espacio de puertas abiertas, y qué bueno que el día de hoy esta transmisión está llegando a millones de mexicanos, es decir, las y los mexicanos que el día de hoy nos observan a través de redes sociales, del canal del Congreso, de las plataformas digitales, por supuesto de los medios de comunicación, darán fe y testimonio de los acuerdos que el día de hoy celebremos. Porque si bien es cierto, el día de hoy en este lugar no está la totalidad de los integrantes de la Comisión de Salud, también debo decir que varios de ellos están conectados a través de la plataforma Zoom, y que el día de ayer cuando platiqué con los integrantes de la Junta Directiva, primero me dijeron envíales un saludo a todos los participantes y segundo, nuestra disposición plena para trabajar de la mano. Así que cada comentario,
cada planteamiento, cada exposición, la versión estenográfica, por supuesto, la haremos llegar a cada uno de ellos, porque de aquí tendrán que salir cosas sumamente importantes, trabajos legislativos que nos comprometerán a todas y a todos a que en este próximo periodo legislativo, en el segundo año de trabajo de esta 65ª legislatura, sin duda alguna, dar resultados para todas y para todos. Debo anteceder que sostuve pláticas, sostuve reuniones en semanas atrás con Sandy y me comentó sobre esta situación y de los riesgos de la falta de ética y de profesionalismo de las personas que realizan estas labores. Por eso no solamente decidí apoyar este foro que hoy nos ocupa, sino también presentar ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar a la COFEPRIS que intensifique la inspección y verificación de las clínicas de cirugía y tratamiento estético, para así garantizar que cumplan con la autorización sanitaria que acredite su correcto funcionamiento y que el personal médico cuente con la especialidad y especificaciones necesarias. Les comento que este punto de acuerdo ya se encuentra en dictamen positivo y está a punto de ser aprobado. Por eso, además, celebro también la participación el día de hoy de la maestra Berta Alcalde Luján, quien es la comisionada de COFEPRIS, que atiende justamente el tema de la protección contra riesgos sanitarios y que el día de hoy también, a través de su mensaje, nos dará un importante discurso, un importante señalamiento en relación al trabajo que ellos vienen haciendo desde esta importante institución. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias porque ustedes son parte fundamental para hacer posible que este compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y que también lo que yo señalo en el propio punto de acuerdo, en el exhorto, se dé a cabal cumplimiento. Gracias, gracias, maestra, por todo el apoyo. Quiero además comentar que el tema de las cirugías estéticas en México es un tema muy relevante en nuestro país. En primera, porque de acuerdo a la encuesta internacional anual sobre procedimientos estéticos cosméticos, somos el tercer lugar en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos de belleza y estéticos. En este sentido, nos encontramos por debajo de los Estados Unidos y también de Brasil. Esta encuesta señala que los tratamientos que más se realizan son el aumento de mamas, la liposucción, así como los tratamientos de relleno con ácido hialurónico. De igual forma, indica que son las mujeres las que más se realizan este tipo de procedimientos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que la cirugía estética es una práctica, es un método cada día más utilizado. Inclusive me atrevería a decir, ¿por qué no?, que en estos espacios legislativos se puede observar también, y hay que decirlo con toda claridad, con toda certeza, cómo hemos visto la transformación de algunas compañeras o de algunos compañeros, y eso de ninguna manera se cuestiona, eso de ninguna manera se pone en tela de juicio, pues me parece que cada quien es tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero lo que sí se cuestiona son las malas prácticas que se desarrollan por la falta de certificación, pero sobre todo de la charlatanería. Y en este sentido, tenemos que entonces reconocer el gran trabajo que todas y todos ustedes han realizado a base de esfuerzos, de sacrificio, de constancia, de dedicación, de muchos años de trabajo, porque al final del día eso ha marcado en su carrera una pauta para decir que hoy ustedes son
cirujanos, que son cirujanos plásticos y que eso a ustedes les ha costado muchísimo. Y qué bueno que el día de hoy están aquí en este lugar, porque estoy hablando frente a profesionales, no estoy hablando frente a charlatanes. Que se preocupen los que han practicado cirugías plásticas a costa de los conocimientos necesarios o de certificaciones patito. Creo yo que en esta parte tenemos que incidir de manera fuerte, de manera directa. Y ese será siempre nuestro compromiso, porque no basta decir soy médico y por eso puedo realizar una cirugía estética. De acuerdo con el artículo 272 bis de la Ley General de Salud, quienes realicen estas intervenciones además deben de ser especialistas en cirugía estética y reconstructiva. Deben de tener los documentos y certificaciones que les acrediten. Estos conocimientos deben de ser acompañados, por supuesto, de la experiencia en la práctica de los procedimientos y las técnicas correspondientes en la materia. Lamentablemente, esta falta de preparación por parte de pseudoprofesionistas ha derivado en muchas afectaciones en la salud de las personas. Algunas incluso pues son fatales. El pasado 29 de julio en Tijuana, la Fiscalía de Baja California informó que investigaba el caso de la muerte de una persona que se sometió a una cirugía plástica mal realizada. Según las indagaciones hechas, la persona que realizó la intervención ni siquiera era un médico, era lamentablemente un veterinario. Imagínense qué riesgos corren la salud de las personas que se dejan tratar por charlatanes sin ninguna preparación. Eso sí, se atreven a presumir que están certificados en escuelas que tienen nombres muy rembombantes, muy apantalladores, e inclusive se toman fotografías con legisladores y legisladoras. ¿Y por qué no? Hasta decirlo, son capaces hasta de tomarse fotografías con el presidente Andrés Manuel. Pues si el presidente Andrés Manuel es un presidente del pueblo y se lo encuentran en un evento y se lo encuentran en un estado y ahí se le acercan. Y el presidente, pues claro, es el presidente. Y si le piden la fotografía, pues se toma la fotografía con cualquiera. Pues así se conducen estos pseudo cirujanos plásticos. Tratando de manipular la información, tratando de aparentar cosas que no son, y claro que eso lo venden muy caro para tratar de sacar provecho y de sacar ventaja. Por eso, insisto, a mí me da muchísimo gusto el día de hoy estar con ustedes, porque ustedes son gente que les ha costado, son gente que ha padecido, son profesionales de la salud que viven y que el día de hoy van a trazar las problemáticas que ustedes viven allá afuera y que a mí me parece que hoy tenemos que incidir para poder garantizar que su profesión se desarrolle de manera libre y que no se permita la intromisión de estos personajes que no tienen conocimientos y que afectan de manera directa y que dañan la vida de muchas personas. ¿Y cuántas personas no han padecido de estas malas prácticas, de estas decisiones, de estas afectaciones, de estos malos profesionistas? Muchísimos. Se nos viene a la mente el ejemplo tan famoso de Alejandra Guzmán y de otras tantas y de otros tantos. Sin duda alguna, eso nos compromete a dar garantías plenas para que a través de lo que hoy platiquemos, de lo que hoy hablemos, se logre que efectivamente quien desee practicar la cirugía plástica estética, pues que tenga los conocimientos, pero que también tenga las certificaciones y que no cualquiera pueda hacer uso de esas certificaciones patito para poner en riesgo
la vida de las y de los mexicanos. Insisto, mi agradecimiento profundo a Sandy Aguilera por haber impulsado este foro. Como ya dije, sin su invaluable apoyo, no hubiéramos contado con esta galería, este desfile que el día de hoy tendremos de grandes invitados, de grandes expertos, y estoy convencido que se marca una pauta muy importante en este edificio legislativo. Pero además debo anunciarles que, a diferencia de las pasadas legislaturas, hoy esta 65ª legislatura trabaja de manera coordinada, siempre, permanente, con la presidencia de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Y eso es elemental, eso es vital. La doctora Lilia Margarita Valdés, la senadora por el estado de Durango, es una excelente profesional, es una excelente profesionista, y además platiqué de la intención de legislar para poder terminar con estas prácticas y poder garantizar la libre profesión de todas y de todos ustedes. Estoy seguro que lo que platiquemos, que lo que planteemos, que lo que iniciemos como Cámara de Origen dará fiel cumplimiento en la Cámara Revisora, que es el Senado de la República. Así que pues estoy enormemente agradecido, contento con la presencia y con la participación de todas y de todos ustedes. Y debo decir que todas las veces que ustedes vengan a estos espacios, a esta Cámara de Diputados, siempre la Comisión de Salud tendrá las puertas abiertas para ustedes, que me llena de orgullo. Estoy muy privilegiado de contar con la participación de ustedes, porque ustedes son los mejores, porque sé que han venido de todo el país y que hoy me siento entre los grandes, entre las grandes. Así que celebremos este momento.